continuamos nuestra aventura en Argentina. Seguimos en Buenos Aires y a nuestras espaldas se encuentra un restaurante que se está haciendo viral porque sus cocineras tienen más de 80 años. Como escucháis, son dos hermanas las que sacan el servicio de todo el restaurante, que pequeño no es. Encontramos con el restaurante El Pasaje, más bien conocido por el bodegón de las abuelas. Tenéis el Instagram para que le echéis un ojo. No creo que tenga cuenta de YouTube, no lo sé, pero en Instagram están activos. De hecho, os ponen cada día en los stories el plato del día. Actualmente, eso seguramente que habrá crecido desde mi visita, El Pasaje Restaurant tiene un 4,5 en Google Maps y 292 comentarios. Sitio que pinta muy bien, va a ser mi primera vez comiendo en un bodegón típico argentino. Este bodegón, por lo que parece, caracteriza por mantener la esencia de que no nos atropellen acá. ¡Calmado, te van a robar en la cama! ¡Que no, coño, que no me roban nada! No. Se caracteriza este bodegón por mantener la esencia de años atrás. No sé si lleva abierto como 40 años. Bueno, el restaurante sí creo que son 100 años. Intentaremos hablar con las abuelas, aunque igual es complicado porque son las cocineras, son las que están ahí cocinando. Yo trabajo en la hostelería y si estás ahí en el jaleo y te vienen a preguntar cositas, igual no hace gracia, depende del día. Así que vamos a preguntar. Si se puede hablar con alguna de ellas, pues genial. Por lo que yo tengo en mente, corregidme o añadidme en los comentarios lo que sería un bodegón. Básicamente es lo que tenemos en mente como un bar donde mantiene la esencia tradicional de la comida. Comida casera, vaya, de hace años. Comida casera de que cualquier comida que te encuentres lo hacen aquí. No hay intermediarios, ni, o sea, lo hacen ellos, literal. Bueno, ellas. En Argentina, como estáis comprobando, argentinos ya lo sabéis, obviamente, pero para el resto, viendo que hay mucha gastronomía italiana, ya sea pizza, pasta y demás. Nos encontramos en el barrio Paternal, cerca de Palermo, en la calle Rojas, en la 2050 y nada. Todo pinta muy bonito. Vamos a ver si de verdad la comida de las abuelas está tan buena como dice. Así que acompañadme a comer juntos, por primera vez, por lo menos para mí, comida casera de un bodegón argentino. Parrilla del Pasaje, comidas caseras, platos calientes. Milanesa sola, son 1.100 pesos. Milanesa con fritas, hamburguesa casera, sándwich milanesa, suprema de pollo. Tienen tortilla de patata, tallarines caseros, ravioles, salpicón de ave o atún grande, ensalada completa, sándwich de jugo y queso, tortilla de papas o selva, medio de bife chorizo con guarnición, bife de costilla, tortilla de papas, creo que es muy popular. ¿Qué os pedido entonces? Tortilla de papas rellena con suprema, un vacío y una tortilla. Yo quiero el trapiche. Yo te pido otro, va. ¿Eh? No, trae la botella, ah, no. Botella. Trae la botella, vale. Sí. Vale, hemos pedido lo típico de acá, tortilla. Crema, no sé. Pollo. No, pollo no, pero me tenía que decir pollo. Se me va a quedar al final el pollo, el acá. Va a tener el acelito más perdido. Y de barcerito, andaluz, mexicano, argentino. Valenciano. Enano. Bueno, hemos pedido lo que más sale aquí, lo más típico, son comidas caseras 100%. Ahora nos meteremos metros en la cocina para presentaros a las famosas abuelas. Cantidades enormes, es lo que se caracteriza los bodegones. Comida casera, tradicional, o sea que no evoluciona, o sea, no hacen unas fusiones raras, no se reinventan. Mantienen la esencia de lo antiguo, que es lo bonito. Está a reventar, estamos en una mesita aquí de dos, jugando una mesa de al lado que seguramente tengamos que mover la cámara porque está a reventar. La gente come prácticamente pegado. Siempre estáis así de gente. A veces más. A veces hay gente afuera esperando. Salida, hemos pedido vino con soda, ¿no? Con soda. Vino, a ver si alguno la conoce. Bueno, vino de la casa, ¿no? Probando vino argentino por primera vez. En ayunas. Salud. Al educado. Me recuerda un típico bar español que tenga el menú, que pone la botella con la casera y de momento me recuerda un típico bar en España. Primer plato, tortilla de patata, no sé si era típica española, no son como patatas fritas, se ve ahí la forma de la papa, creo que la podemos sacar. La forma es diferente, en España haríamos rollo en cuadraditos, forma machacada y aquí está la patata frita. Enorme, mirad la cantidad.
tortilla de patata no tiene nada que ver con la tortilla de patata española, porque tiene como una milanesa, ¿no? Sí, una milanesa de pollo. Qué barbaridad. Buen invento, ¿eh? Es que no sé si esto es en Argentina, tío. También está súper jugosa. No sé cómo harán esto, porque que la carne esté jugosita, envuelta la tortilla. Para nada esperaba yo comer tortilla de patata con milanesa. Muy buena. Para mí es muy raro. Es como dos platos en uno, ¿no? Porque la tortilla de patata y aparte un filete empanado, pues lo que sería para mí. Pero todo en uno. Es como un bocadillo de carne. Pero la carne está muy buena. La carne está jugosita. Además, el rebozado está súper bien. Es que está increíble. No sé cómo voy a comer solamente rebozado. Está muy buena. Plato que pido fuera de vídeo. 100%. De momento esto recomendado. Tenemos por aquí el vacío y al horno con calabacín, no sé si como un huevo revuelto, morrón, pimiento rojo. Y esto hago más dudillo, sabe a rollo cordero, es un sabor potente. Después con el calabacín, el revuelto, con el pimentito, el revuelto de calabacín espectacular. La carne para mi gusto sí que está más durita, bueno, esta zona está más blandita. Depende la parte del vacío. El sabor está fuerte, ¿eh? Está potente. Bueno, el cordero no te gusta, pero sabe... Está buenísimo. La carne potenciada. Literal, un guiso. Toda la sustancia. El revuelto de calabacín también es espectacular. O sea, es que la carne tiene un sabor. De momento recomendadísimo. Por lo que yo estoy probando. Se nota que aquí le han puesto horas, ¿eh? Y cariño. Siguiente, tenemos la pasta al pesto con tomatito. Tenemos queso por aquí. Supongo que será para la pasta. Pasta al pesto, que se ve súper casero esto. O sea... súper suavito. Un caldo aquí. Espectacular. No sé si remover esto, ¿removemos? Sí, claro. Mira cómo huele comer pasta en Argentina. Madre mía, es que literal es como si me hiciera mi mamá. Y me encanta así, el arroyo salsa. Vamos a echarle quesito. Madre mía, 300 plato es enorme. Se pide cualquier plato suelto. De hecho, es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo pide, pues si viene pareja, mucha gente viene sola. Vienen trabajadores, normal. Piden un plato y fuera, con su vinito. Vamos a terminar de comer aquí tranquilamente. Vamos a degustarlo. Fuera de cámara. En cámara ya os digo yo que está increíble, sitio recomendado. Si no, no lo diría. O directamente no grabaría aquí. Subiría este vídeo. ¿Qué? Buenísimo. Es que buenísimo. Es como no. Si hiciera tu madre, ¿sabes? Es... la pasta está como blandita, no sé. Es lo más cercano a literal comer en casa, ¿vale? O sea, pero bien. No es como cómo venís en vuestra casa. Lo que es que ahora también estamos agradeciendo por lo que llevamos toda una semana comiendo carne. Está increíble. Es para empezar cada visita, pero todo súper. Todo es casero. Fijaros el tomatito, fijaros la salsita. Es una auténtica locura, es una auténtica barbaridad. Fijaros el tamaño. Además, este sitio pilla cerca, donde tenemos el apartamento. Vuelvo 100%, fuera de cámara. Yo vuelvo a ese sitio para probar el resto o para repetir algún plato de otro aquí. Esto está hasta arriba, pero bueno, voy a intentar volarme en la cocina para hablar con las abuelas, os la presento y que nos cuente un poquito cómo se quedó todo esto y que nos cuente sus experiencias, porque las protagonistas de este vídeo son ellas. Bueno, es un quilombito para acá. Sí, no, yo sé, no pasa nada. Hola. Hola. Perdón, no quiero molestar. No, hoy no estoy con ánimo. No, no se preocupe, no pasa nada. Yo entiendo que, bueno, si venís acá, puede ser un coñazo para las señoras que cada dos por tres vaya gente diciendo hola, ¿qué tal? Yo entiendo que mucha gente viene aquí por las señoras, porque al final es súper entrañable. Y claro, mucha gente querrá hacerse una foto con ellas o verlas. Entender que la hostelería es complicado, entre que estás hasta arriba sacando comida, está en la cocina, sacan todo ella, es increíble. Y luego si le sumas una foto y tal, que seguramente os digan que sí, pero no es fácil. Yo lo he captado rápido, sobre todo a su hermana, estaba como cansadita. Los baños, vamos, pegado la puerta, es complicado entrar prácticamente. Aquí aprovechan bien los espacios. Mira que donde trabajaba yo aprovechamos el espacio a muerte para poder generar más ingresos. Pero aquí es una locura. En la época del COVID ya no sé cómo haría. La distancia de seguridad es inviable aquí. Pero sitio muy acogedor. Lo importante es la comida, que está muy buena. O sea, la comida es una locura. Aquí tenemos la tarantela, mezcla de pudding, flan, manzana. Hemos pedido mixta, esta es nata, dulce de leche, no puede faltar el dulce de leche. Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevamos aquí ya. Vamos a probar la Quentin tarantela. Hostia, la manzana, rodajote de manzana. Vamos a darle con dulce de leche. ¿Lo comes o me lo comes?
No, no, déjame un trocito. Es que es lo mejor del plan, o lo mejor del foodie. Y es mi vida. Hay que volver. Bueno, pues mira, postre de la Estela, recomendadísimo. Supongo que argentino ya lo conoceréis. Italiano, supongo que ya lo conoceréis. Yo no me voy a ver. Esto es como las arepas. Dejadme los comentarios de dónde es cada cosa. Lo que está claro es que hay mucha gastronomía italiana, argentina. La gastronomía italiana está muy metida en Argentina. Ahora sí, vamos a ver cuánto cuesta comer por bodegón de las abuelas. Está bien. ¿Este postre es típico argentino o de aquí? Yo lo hice siempre en Uruguay. Ah, veo mucha bandera de Uruguay. ¿Soy de allá? Es uruguaya. Claro. Está muy rico. Ahora, ¿de qué parte sos de España? Ah, yo soy de Valencia. Valencia, tengo a mis sobrinos viviendo en Valencia. Ah, sí. Ah, qué bueno. ¿Qué parte de Uruguay tienes? Yo, Montevideo. Montevideo. Avenida Italia, ¿conoces? El estadio. ¿Es la primera vez que estamos en Argentina? ¿A Uruguay no fuiste? Quiero ir 3 días a Uruguay. Andate. ¿Sí me recomiendas? Sí. Ahora me entero. Divino, no, divino. ¿Cuánto tiempo lleva el local? Acá y este debe tener 100 años. 100 años. 100 años. Yo 40. ¿Con quién estás en la cocina? Mi hermana y dos chicos más. Qué bueno. Y mi hijo. Sí, su hijo es el que está... Y la mi nuera. ¿Y qué tal? Un montón de gente. Está arriba. ¿No paráis en la cocina? Vale. Todo casero. Todo casero. Está increíble. Yo soy lo más cercano a... ¿Qué comiste? Probamos el vacío. Probamos no, el vacío. Tapa de asado. Al horno. Bueno, increíble. Es como en España lo más similar a un guiso concentrado. El sabor estaba muy bueno. La pasta al pesto. ¿Te lo hace casero la pasta? Sí, sí, sí. Sí. Antes todos creo los días. Que me asomé y estaba... Todos los días. ¿Al día? Todos los días. Qué barbaridad. Buenísimo. También. Sí. Es lo que más me gusta incluso. ¿Y qué más probamos? Pero en España hacen rica comida. Sí, no, en España se come muy rico, pero es lo más cercano a lo que me hace mi mamá. Lo que pasa es que ahora, con el frío, allá comes todo muy rico. Sí, hay diferentes platos. Pero eso que es como lo más cercano a lo que hacía mi mamá o mi abuela, o sea, comida casera. Esas cosas, sí. Como en Italia igual también. Sí, que es difícil hacer que el sabor esté tan potenciado con tanta gente. Exacto. En casa sí, porque te lo hace tu mamá. Exacto. Aquí es lo más similar. La tortilla, que me ha sorprendido porque me saqué la tortilla. ¿Comiste tortilla también? Sí. ¿Todo eso comieron? Sí. Bueno, aquí me llevo un poquito de tortilla. La mitad. Pero claro, me sorprendió porque no esperaba la tortilla de patata con... Es como una milanesa dentro. Es una suprema de pollo. Suprema de pollo. Con jamón y queso. Pues me ha sorprendido porque yo no esperaba el pollo dentro. Eso es nuevo que lo estamos haciendo. Siempre lo hacíamos con jamón y queso, pero ahora inventamos que tanto se puede poner milanesa o pollo, pero primero la fritamos. Te iba a preguntar cómo la hacías, porque claro, el pollo está jugoso. El pollo lo fritamos. Este está hecho a la milanesa, lo pasamos por la fritadora, sacamos, hacemos la parte de la tortilla, lo ponemos en el medio, la suprema, jamón, queso y otra vez papa y huevo. No, está buenísimo. Me ha sorprendido porque está todo bueno, o sea, está jugoso. Y también podéis hacerlo con jamón y queso solo, o podéis hacerla a la española, la hacéis. No, era sin jamón y queso. ¿Era con pollo? Era con pollo. Rebozado, pero tenía jamón y queso. Ah, lo desenvolvemos y miramos. No tiene. Mira, acá me están rezongando porque una tortilla de suprema no tiene jamón y queso. ¿Qué tal, amigo? Él es mi compañero de trabajo. No, es que me dijo que había un jamón y queso, pero da igual, no pasa nada. Creo que sí, a ver, vamos. Yo no me gusta estar toqueteando, no, la comida. Sí que tiene queso. Sí que tiene, sí. Tiene. ¿Cómo sí no? Tiene queso. Sí. Ah, bueno. También se hace con cebolla. Como quieran, va. Como no, quieran. Estaba muy bueno. De hecho, yo volveré sin cámara y nada. ¿Y qué ahora cuando se van? No, estamos todo el mes, hasta el 31. Mucho calor acá. No, nos ha pillado la ola. Yo pensaba que era ya. Estaba terminando el verano, no, pero está empezando. Estaba como empezando, nunca tanto calor. Si no hay mucha indiscreción, ¿qué edad tiene usted? A ver, ¿qué edad me das? 25. A ver, sí. Vos tenés 35. 38 cumplo en abril. Mirá, este no parece. ¿Y tú? Tú 40. ¡Ay, la mato! A ver. ¿Y usted tendrá? Yo tengo 82. ¿82? Va a decir 70. ¡Ay, qué divino! Te quiero. ¿Y su hermana? 86. Mi papá murió de 92 años. Parecía que tenía 70. 92. ¿El local este es vuestro? No. Bueno, está acá. Pago alquiler. Pago alquiler. ¿Y aquí lleva? Eran españoles, los señores eran de Galicia. ¿Ah, sí? Divinos. O sea, el dueño es... Los dueños murieron.
quedaron los hijos. Vale. Pero me quieren igual que los padres. Ya es eterno esto. No sé. ¿Siempre ha venido gente? ¿Siempre ha estado...? Siempre. Sola. Mi mamá murió, yo tenía 16 años y yo no cocinaba. La veía ella, pero no cocinaba. Cuando me caso, sí o sí tenía que cocinar, aprender. Bueno, hacía la comida para mi casa, después vinieron mis hijos, para la empleada que estaba con nosotros, mi papá, mi marido que se llevaba comida al trabajo. Y hacía cosas que a mí me gustaban, nada más. Cuando vine acá, la que empezó a trabajar, mi hermana, era la que cocinaba. Después ella se fue de vuelta a Uruguay, quedé yo sola. Y empecé. El primer día que hice ñoqui me quedó una cosa que era así. Para todo el barrio. Y yo le digo a mi marido, esto no me sale en los ñoquis. Tirá eso, mujer, me dice que eso no sacás ñoqui de ahí. Y tuve que ir a comprar ñoquis. Después aprendí. ¿Y cuándo empezasteis aquí? Hace 40 años. ¿Y cómo os dio por empezar un...? Bueno, pero cambiamos todo. Mesa, silla, todo fue cambiando de a poco. ¿Antes que era un restaurante...? Sí, así como ahora, pero con otras mesas, con otras sillas. Era un bodegón también. No tenía nada de estas cosas, estos adornos, nada. ¿Mantiene la esencia de cuando empezasteis? Eso es lo bonito, mantiene la esencia y... Pero aparte a mí me gusta y aprendo de... Viste, miro mucho la tele y aprendo. Todos los días aprendo algo. Sí, no. Hago todos los postres yo, ¿eh? El postre, bueno, todo está... Tortas, de todo hago. ¿Cuántas horas hacéis al día ahí? Soy de las 7 y media hasta las 5 de la tarde. 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Madre, de lunes a viernes. ¿Tu hermana y...? ¿A mí? Todos. Pero esto le da la vida, que sí, trabajar... Estar aquí, pues, sí, pero también estoy cansada. Sí, estoy cansada. Es un trabajo muy duro. Creas que no la da ya, al final te cansas. Hay que hacer mucha comida, hay que preparar muchas cosas, hay que saber lo que haces. ¿Pero trabaja por necesidad o porque...? Ya es costumbre. O sea, ¿por qué no hay otra? Ya es costumbre. ¿Yo qué hago? Yo en el Uruguay trabajé 30 años. Me jubilé, tengo jubilación de Uruguay. Ah, se jubiló en Uruguay. Y acá también. O sea, estás trabajando porque... Porque me gusta. ¿No podría estar en casa...? No. Los sábados y los domingos, si no salgo, me aburro. Llega el domingo y echas de menos la cocina. Sí, ¿en invierno? No, en invierno. Qué bueno, pues nada, es... Yo no lo diría. Sitio muy bueno, recomendado. Es bonito, se mantiene la esencia de... Es muy de familia. Es humilde, se mantiene la esencia. Exacto. De... Yo la primera vez que vengo a un bodegón... Es de familia. ¿Tienes que visitar un bodegón argentino? La primera vez que lo visito y me ha encantado. Bueno, un placer. Un placer. Volveremos tranquilamente a comer porque... No, tenemos tiempo, estamos cerquita. Bueno. Ahí está. Carmen, un encanto, 82 años. Me tiro 5 minutos más hablando con ella y creo que me pongo a llorar. Su hermana Teresa tiene 86, está en la cocina, no vamos a molestarla recogiendo. Estamos ya que van a cerrar. Y aquí cierran a las 4, son las 4 menos 20. No voy a molestar nada, está ahí terminando. Así que para mí ha sido un placer hablar con Carmen. Un sitio humilde, es un bodegón antiguo, mantiene la gente como podéis ver. Aquí no hay ningún lujo, el único lujo es la comida, que es lo importante. Vamos a ver cuánto cuesta comer en Bodegón de la Segura. La cuenta son 10.600 y eso fue detallármelo para enseñar cuánto es cada plato. Aquí se lleva mucho la propina. Suelen recomendar que dejes el 10%. Puedes dejar más, obviamente. Puedes no dejar nada, eso ya es a gusto. Sí, pero... Vale, yo por verlo. Vale, muchas gracias. Tenemos la vuelta total, tallarín, al pesto 1.600 pesos, tapa de asado 1.800 pesos, tortilla rellena 1.500 pesos, el postre 900, trapiches el vino 2.800 y dos bebidas 1.000 pesos. Al total de 10.600. Pero hostia, es que, por ejemplo, una tortilla, que son 2.500 pesos, que es una barbaridad, era enorme, son 6 euros con 20 céntimos. La tortilla esa que era gigante, o sea, pides un plato y comes, literal. ¿Quieres tomar cafecito? ¿Le invitamos cafecito? Ah, bueno, un café me tomo. Ay, yo también, te lo agradezco. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. O sea, los precios re baratos, bueno, por lo menos para mí, y yo creo que para la Argentina también 4 euros al cambio, 1.600 pesos un plato de pasta. Yo creo que está muy bien. Despedimos el vídeo. Vídeo emotivo, entonces, hablar con la señora, las ganas que tiene de hacer cosas. Hasta aquí el vídeo de hoy, desde el pasaje, el bodegón de las abuelas para todo el mundo. Sitio recomendado, eso sí, yo creo que va a haber que hacer cola. O sea, yo no sé si admiten reserva, esto se llena a full. Me han dicho que hay días que hay bastante fila, así que intentad venir lo antes posible si queréis comer en este gran sitio. Nos vemos en el próximo vídeo, en una nueva aventura por Buenos Aires. Ahora no va a cantar, ¿no? No sé.
Sí, sí. Estamos todos con el móvil preparado. Con muchos de la vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo al andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se lo oyó acusar. Directo para España. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos, hasta el mazo, es inútil barajar, con una esquina en el pecho, con uno pecho en el brazo. No. Esa no, pero tú. Le corrigió.